Estamos en KCN, el informativo semanal de Toma la Tele y Teleca, la agencia ciudadana de noticias que venimos recogiendo, haciendo un recorrido semanal sobre las protestas, por las protestas y las movilizaciones ante los recortes sociales y todas las medidas antidemocráticas que estamos sufriendo aquí en España. Hay algunas veces que también se consiguen avances y un avance es no retroceder. ¿Qué era retroceder? Pues poner en marcha un proyecto megalómano como es el proyecto de Eurovegas, que era una especie de metáfora sobre España. Hacer un gran prostíbulo y un casino con el aliciente, según sus promotores, de que así se iba a combatir el paro. Bueno, ya había gente que estaba en contra de este proyecto, éramos muchos los que hemos venido denunciando este proyecto auspiciado por el Partido Popular y por la Comunidad de Madrid, y vamos a poneros un vídeo de algunos de los que se manifestaron abiertamente en contra del proyecto de Eurovegas. Si no fuimos capaces en su momento de desenmascarar, de neutralizar el atropello de un capitalismo salvaje que hizo lo que le dio la gana, humillándonos, vejándonos y dejándonos en la puñetera calle, por favor detengamos ahora esta supuesta salvación que viene del sitio más cutre, más siniestro y más vil de ese capitalismo. Que no se engañen, que esto lo que va a acarrear es sencilla y simplemente un deterioro aún mayor de la clase y la gente que está sufriendo lo que está sufriendo. Mirar Eurovegas es un proyecto desde luego sin sentido, donde si hay alguna cosa que sobresale es la especulación con la tierra. Y hoy especular con la tierra no es una cuestión anecdótica que está ocurriendo aquí en Cataluña o en Madrid, es una cuestión de escala global. Hay muchos inversores, hay muchos capitales detrás de un bien tan preciado y de un bien tan colectivo como debe ser la tierra fértil. Estoy profundamente en contra de Eurovegas, se ponga donde se ponga, porque no creo en los proyectos que se basan en la destrucción de los ambientes rurales o de los ambientes urbanos o de los ambientes agrícolas. Me parece una idea nefasta que hayan podido tener nuestros gobiernos, que solo están interesados en el dinero, venga de donde venga y se llegue como llegue. Evidentemente ha sacado tajada de manejar todos esos presupuestos, ya sea el lobby pues, de empresas constructoras o, por supuesto, los propietarios de los terrenos que de pronto los han visto reclasificados y obtenido unas plusvalías impresionantes que en la vida pues, se habían visto en otra. Hay más que ver uno a uno pues, todos los megaproyectos de parques temáticos para ver pues, que es un fiasco, son todos un engaño. Entonces es para sacar tajada reclasificando unos terrenos o haciendo una serie de obras públicas, pues como mismo lo de la Warner en Madrid, ¿no? Un lloc que tothom qui conegui una mica, llegeixi una mica la premsa americana, sap que és una expressió del capitalisme més corrupte, una ciutat amb una inseguretat creixent i amb uns problemes de delinqüència enorme i amb uns problemes d'articulacions mafioses internacionals molt complicats. No? En segon lloc, és la voluntat d'exportar aquest model, un model del capitalisme més retrògrad, i en mans del senyor Adelson, que és una expressió clara de la dreta més radical americana, a Europa. No? I, en tercer lloc, la voluntat de forçar la legalitat dels països en els que va, perquè és una tradició que en el món asiàtic ja en tenen experiència, pel cas de Macau, no? És una tradició d'aquesta organització intentar crear arxipèlags legals, arxipèlags d'excepció legal, és a dir, territoris en els que puguin maniobrar al marge de la legalitat. Simplemente una estrategia de blanqueo de dinero, de que las mafias se sitúen, trabajen a sus anchas, eso va a ser un nido de prostitución y un horror, un horror. O sea, que esto
estoy pensando claramente si se instala Eurovegas aquí y irme de Madrid. Digo en serio. Sí, yo también. Dos, uno, ven. Bueno, pues este, incluso este gobierno tan dócil con la Troika y con otros poderes, al final ha tenido que desistir. Tales eran las pretensiones del señor Adelson. Una de ellas, por ejemplo, era que en caso de que el proyecto tuviera pérdidas, se le garantizaría el retorno. El Estado sería garante, ¿no?, de la retrocesión de la inversión. Bueno, son cosas que pasan en España, como también en otro orden de retrocesos y de recortes, ese retroceso democrático, esa ley mordaza que nos quieren imponer, pues multando de manera excesiva por manifestarse o incluso por grabar a la policía. Es decir, un recorte a derechos como la libertad de expresión, la libertad de información, absolutamente inaceptables. Por eso estábamos convocados a una nueva iniciativa de Rodea el Congreso el pasado sábado 14 de diciembre. Allí acudimos, allí estuvimos, hicimos una emisión vía streaming en directo de lo que allí sucedía, pero también ha habido varios compañeros que han estado grabando todo lo que sucedió en aquella jornada, que se saldó con 23 detenidos y 7 heridos. Uno de esos compañeros es Jaime Alecos, que hizo este vídeo que ahora os vamos a emitir. ¡No! 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 ¡
Anda, anda para el fondo, para el gol. Juanra, ¿está bien? Ya van a empezar a tirar, ¿eh? Juanra. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones ante las imágenes que acabamos de ver. Esto es lo que pasó, no fue otra cosa. Hubo una manifestación pacífica, primero una concentración en Neptuno y luego una manifestación
hasta la Puerta del Sol. A partir de ahí, los sucesos se fueron desencadenando en forma de actos violentos que, sinceramente, no parece que ayuden mucho a resolver los problemas que tiene la sociedad y los jóvenes españoles. Bueno, también precisamente ayer domingo hubo otra movilización de las mareas ciudadanas, las diferentes mareas, que también desfilaron por Madrid, también con un recorrido muy parecido entre Atocha y la Puerta del Sol, para seguir clamando contra las políticas de privatizaciones de los servicios públicos y contra los recortes en gasto social para hacer frente, ¿no?, a los gastos de sanidad, educación, ciencia, tecnología, etc. También estuvimos allí precisamente cuando los manifestantes de la Marea Blanca pasaban frente al Ministerio de Sanidad, donde señalaron: ahí está la cueva de Alí Baba. También actividades más lúdicas que las que acabamos de ver. Por ejemplo, el mercado de San Fernando, que está en Lavapiés y es un mercado que se está tratando de recuperar, con un montón de actividades que se vienen desarrollando periódicamente. Y ayer también fuimos allí a grabar una actividad importante. Ayer era precisamente un día dedicado a la salsa. Vinieron salseros prácticamente de todo Madrid, incluso de fuera de Madrid. Nosotros queremos también apoyar la puesta en marcha, este reflotar del mercado de San Fernando, con vídeos como el que hizo nuestro compañero Alejo. Serían 5,75. Bueno, pues estamos con una compañera, Susana Sanz, firma sus trabajos
como Sui y su lucha, es streamer, es una modalidad de estas cosas modernas que es el periodismo ciudadano, personas que van con sus dispositivos móviles a las manifestaciones y la transmiten con nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, a través de Bambuser para que lo pueda ver cualquiera, ¿no? Donde esté, en su casa, donde sea. Bueno, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a tu casa, Teleca. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, oye, cuéntanos qué es esto del periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano es una obligación que nos ha surgido a las ciudadanas conscientes, en el sentido de que, bueno, como los medios convencionales no son ni están viabilizando noticias de interés general, ni garantizan el pluralismo de información, ni garantizan la creación de una sociedad crítica, de una conciencia crítica social, pues gente como yo y muchas otras hemos decidido empoderarnos en todas estas herramientas de periodismo ciudadano, todas las nuevas tecnologías para la comunicación y la información, apoderarnos de ellas, distribuirlas y hacer nuestro periodismo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Como Toma la Tele, People Witness, hay un montón de ejemplos de gente que está trabajando así, periodismo digno, etc. Bueno, ¿tú crees que esto es un verdadero contrapoder o está todavía un poco prematuro, ¿no? Al mensaje unívoco, ¿no? de los medios de comunicación convencionales. Yo soy optimista por naturaleza y creo que no es para nada el inicio de un contrapoder, creo que es un contrapoder real y creo que lo tienen mucho miedo. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana que quieren aprobar, la nueva, si vosotros veis, tiene capítulos y artículos adaptados específicamente al trabajo que hacemos tanto en redes sociales como en las calles a través del streaming. Esto es porque les hacemos daño. Si no les hiciéramos daño, si no les doliera donde les estamos dando, por supuesto que nos ignorarían, como nos hacen en otros espacios. Entonces, la realidad es que sí tenemos poder, la realidad es que a través de este trabajo de periodismo distribuido, porque sí que hay que recordar aquí que no se trata de una persona con streaming o de una persona con un Twitter, sino de una colectividad interconectada para garantizar que salen las noticias, las imágenes adelante. Entonces, esa forma de trabajar que tenemos distribuida les da muchos dolores de cabeza, ¿no? Hemos visto, bueno, pues filmar el 25S, su compañero Coño, ¿no? Como el jefe, ¿no? Que esto sería un sueño hace un año, el portavoz de la Policía Nacional tuvo que salir entre diarios al día siguiente, no para justificar o no la existencia de agentes dentro de las manifestaciones camuflados, infiltrados, secretas, como queramos llamarle cada uno, sino que tuvo que salir a justificar el trabajo que hacía esta gente. Ya no siquiera se ponía en duda que esta gente existiera dentro de las manifestaciones. Con lo cual, yo soy de esas personas que creo que sí es un dolor de cabeza grande para ellos y sí, aunque nos penalicen, por ejemplo, yo tengo juicio la semana que viene, esta semana, por hacer streamer, debemos seguir empoderándonos, ayudándonos y sacar esta información que es la nuestra adelante. Bueno, hacía mención Susana al tema este de la relación directa que hay entre estas nuevas formas de periodismo, de informar, y las medidas que se contienen dentro de esta ley mordaza, de esta llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Pero no solo eso, también habría que recordar que otra de las formas de participación social que se penalizan gravemente son los scratches. Es decir, es como si el sistema no estuviese preparado para determinadas respuestas, como es que señalen a los, digamos, autores de medidas contra la gente, de ajuste, de recortes y tal, se les señale pacíficamente, porque todos los scratches han sido, o también que haya ciudadanos que, aprovechando pues, la facilidad que te da tener los móviles de nueva generación o cualquier dispositivo que, afortunadamente, las nuevas tecnologías han democratizado, porque los precios van bajando, ya que cualquiera casi se va. Es un hobby caro. ¿No? Y parece que la Ley de Seguridad Ciudadana está dando respuesta a algo que el poder todavía no controla, a nuevas formas de participación y de democratización, a mi juicio. Democratización, ¿no? Yo creo que efectivamente el trabajo hecho los últimos dos años ha sido muy eficaz. Directa o indirectamente siempre hemos conseguido poner nuestras noticias y nuestra agenda en la agenda de las políticas. Les guste o no, siempre van a nuestra zaga y trabajando en las líneas que está trabajando el movimiento en distintas formas. Creo que es muy importante seguir de esta manera coordinadas, volviéndoles locas, pero no volviéndoles locas porque queremos, sino porque estamos haciendo el ejercicio libre de derechos fundamentales. Esto es lo que ellos no quieren. Ellos están acostumbrados a tener un sindicato que es clientelista,
que está amañado, que está teledirigido por ellos, dirigiendo estas movilizaciones sociales de derechos fundamentales, con lo cual no es un uso libre de las mismas, sino es un uso libre aparentemente, pero condicionado por la parte de abajo. Llegamos nosotras con nuestras nuevas formas de actuar y de organizarnos, trabajamos de una manera libre porque somos tan impredecibles, que somos impredecibles hasta para nosotras mismas, y hacemos un uso libre de estos derechos. Al Estado no le gusta. Entonces, la Ley de Seguridad Ciudadana, a mi juicio, es un gran triunfo de la ciudadanía, porque aunque sí implica más represión, lo que implica es que nos tienen miedo, porque lo que han reprimido, lo que quieren reprimir es cada una de las formas que nos hemos inventado o que se ha generado socialmente para denunciar, para visibilizar, para protestar, que han sido transcurridas los últimos 2-3 años con mucho éxito, a mi juicio. ¿Tú crees que tiene sentido que algunos hayan denominado a la Ley de Seguridad Ciudadana como la ley anti-15M? Sí, yo creo que si tú ves nuestro trabajo en los 2 últimos años y ves la ley y lo pones en un grafo de tiempo, tú vas viendo que es que incluso el orden de los artículos coincide con el orden de las apariciones, nuestra forma de trabajar. Yo creo que sí, que es una consecuencia directa. Otra cosa que tenemos que recordar es que aún no está aprobada esta ley, entonces yo ya he oído a policía identificando a gente, diciéndole con la nueva ley de tal, le vamos a hacer tal, pues no os lo creáis, porque esa ley es una ley orgánica, está en anteproyecto de ley, tiene que pasar aún todo el trámite parlamentario en Senado, Congreso y Parlamento, y además necesita una mayoría absoluta, que no la tienen, porque si nos damos cuenta, nuestro gobierno, a pesar de esta mayoría histórica que ha conseguido en elecciones, no ha conseguido gobernar en estos 2 últimos años con ninguna ley orgánica. Todas las normativas que hacen, pues la única que tienen capacidad legal y ejecutiva de hacer, son decretazos los viernes por la tarde. Entonces no tienen ni tan claro ni está tan seguro que esto lo podamos, que esto lo puedan de verdad activar. Europa ya está avisada, Comisión de Derechos Humanos ya ha dado un toque al gobierno español sobre esta ley. Entonces, bueno, que todo con calma, que no nos creamos todo lo que nos dice la televisión, que no sea Teleca. Bueno, hemos visto en la información que ha realizado Jaime Alecos, pues no sé, escenas de bastante violentas. ¿Tú crees que la violencia beneficia las causas que se exponen en las diferentes manifestaciones? Yo creo que no, yo creo que además no solo no beneficia nuestra lucha, sino que nos perjudica, ¿no? Ya vimos al día siguiente al ministro de Interior que salía diciendo estas imágenes justifican esta ley. Entonces, bueno, a mi juicio ha sido una estupidez. Creo que son grupos muy identificados los que están ejerciendo este tipo de violencia y los que creen esta manera de lucha. Probablemente por su inexperiencia en la vida, pues son chavales o chavalinas muy jóvenes, también por su posición política. A mi juicio, el pacifismo es una enfermedad, la no violencia es una actitud que tú decides de manera consciente para seguir trabajando, y es la actitud en la que venimos trabajando hasta ahora. Si les hemos hecho daño, no ha sido porque quememos un contenedor o 5 o 10 o rompamos una luna de un coche o de Bankia, les hacemos daño porque les ilegitimamos con nuestra determinación, nuestra legitimidad y nuestras demandas. La violencia, a mi juicio, la penalizo, y de hecho si veis mis streamings del otro día, estaba tanto a policía cuando usaba la violencia a la hora de detenciones como a activistas que estaban ejerciendo la violencia, a mi juicio sin ninguna justificación, yo iba reclamándoles a los dos sin violencia. No creo que sea un juego al que tengamos que entrar, y mucho menos que nos vaya a dar el ansiado cambio de sistema, ¿no? Bueno, también pudimos ver que fuiste retenida, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos la peripecia. Pues la peripecia fue que, mira, pues yo qué sé, iba sola y vi el control de Congreso para acceder al Congreso, y yo pensé, uy, si a lo mejor yo me hago la buena, me dejan pasar. Pues me hice la buena, iba a cenar a casa de unos amigos, el señor agente dudó un poco de mi palabra, pero al final como que le atropellé y me dejó pasar, y una vez dentro dije, ahí va, si es que estoy en Congreso y no hay nadie, vamos a sacar el streaming. Saqué el streaming, como algunos ya habéis visto, hice nada, apenas 8 o 9 minutos de emisión, porque enseguida vino la policía y yo estaba apenas 5 metros de la valla al otro lado de la gente, con la policía, con los caballos, con 2 personas más que también se atrevieron a hacer un poco la misma apuesta y a rodear de otra forma Congreso, hasta que nos identificaron. Hubo un momento de tensión, yo pasé un poco de miedo porque estaba sola, realmente sola, y los equipos de trabajo no sabían que yo estaba en ese lado del Congreso,
y aunque lo supieran tampoco podían hacer nada porque yo estaba ahí, o sea, estaba realmente rodeada de malos. Pero bueno, pues otra vez el saberme los derechos, el estar muy segura de que lo que hago es legítimo y no puede ser penalizado bajo ningún criterio, pues hizo que saliera bien y solo me retuvieran a 10-15 minutos y me dejaron otra vez libre y pudiera seguir grabando ya al otro lado de la valla. Bueno, estos días los que ven Teleca habrán podido disfrutar de un vídeo de un grupo rapero gaditano, de Frac, que es ¿Dónde está el secreto? ¿Tú crees verosímil de que detrás de algunos grupos que actúan de manera violenta pueda haber agentes infiltrados? Es difícil, ¿no?, pensar que estos grupos tan localizados no... Yo creo que, yo viendo cómo actúa nuestro Estado, me lo creo todo. No creo que sean secretas directamente, creo que son más bien colaboradores, porque tengan cuentas pendientes con la policía, que son más cercanos a esta gente porque son de sus propios barrios y son ya malos, entre comillas, y que tienen más credibilidad para estos grupos. Tenemos que pensar que los chavales que estaban ejerciendo la violencia eran chavales de muy corta edad, realmente corta, con lo cual a esa edad todos la hemos pasado, somos muy influenciables, no tenemos un criterio propio y si nos lo argumentan un poco nos creemos hasta que el mundo es cuadrado. Entonces yo creo que sí, no sé si es con la voluntad de la policía de jodernos nuestras manifestaciones, no sé si es por la necedad de los grupos que piensan que la violencia nos va a llevar a una victoria, pero yo creo que se confluyen un poco de las dos y la espontaneidad de las hormonas que tienes a los 18-20 años. El caso es que yo creo que fue una falta de responsabilidad muy fuerte para toda la manifestación, para estos dos años de trabajo que llevamos, porque tú puedes ir a hacer violencia si nadie te lo impide, pero vete a otro sitio donde no estés poniendo en riesgo a tanta gente como se puso en riesgo el otro día. Además, esta gente es especialista. Sin contar con ellos, ¿no? Claro, y sin avisarles, y sin informarles, y sin nada, garantizar una salida a esta gente. Porque nosotros lo que vimos, como streamers, como periodistas que estábamos ahí en primera línea, era gente que estaba atacando a policías aislados, porque a los grupos grandes no los atacan, solo atacan a policías aislados, porque se crecen, y luego cuando la policía, los refuerzos llegan y atacan a la marcha, porque ahí estamos todas, son los primeros que se van corriendo y te dejan sola ahí. No solo a mí, porque, sino solo a la gente que les iba acompañando, que creía que eran líderes de algo, o líderes momentáneos de esa marcha, ¿no?, cuando empezamos a andar, que nos volvemos locas y andamos un montón de kilómetros, y que va siguiendo a la cabecera de la marcha pensando que esa cabecera está en la misma sintonía que el resto de la marcha, y luego te das cuenta de que no. Yo vi a personas mayores con las cabezas abiertas, vimos un montón de violencia gratuita por los dos lados, no solo por el lado de los manifestantes, también la policía. Cuando se enciende de más, y lo dicho, ¿no? Yo soy de esas personas que llamo la atención tanto al activista como a la policía, porque a mi juicio con la violencia no vamos a conseguir más que otra vez una imposición, y quitándonos imposiciones es por lo que estamos luchando, ¿no? Entonces no tiene sentido a mi juicio. Parece claro que la participación en las últimas movilizaciones ha disminuido en relación con las movilizaciones no de hace ya dos años, sino del año pasado. Parece que las últimas no han sido tanto de mareas como de rodear el Congreso, no han sido lo potentes, ¿no?, que se podría esperar dada la situación en la que estamos, ¿no? Fíjate, ya la gente incluso muere, ¿no?, por consumir alimentos en mal estado, ¿no? Una situación absolutamente ya trágica. ¿A qué crees que se debe esa...? Parece como si la gente estuviera esperando a algún momento electoral o algo, ¿no? Yo no lo sé. Yo creo que, bueno, aquí hay dos cosas que aclarar. Uno, si a las manifestaciones de hace dos años tenían tanta secundación, era porque había muchísimo trabajo de muchísimos colectivos en muchísimos lugares simultáneamente. Y este trabajo a día de hoy no se da. Se lo dan, son grupos más pequeños o incluso grupos más cerrados los que están proponiendo. Luego también creo que aquí hay otro problema, es que los contenidos de estas manifestaciones no son asumidos por la ciudadanía. Si estos contenidos fueran asumidos por la ciudadanía sale, lo organice quien lo organice y haya participado o no en la organización. Pero yo creo que ahora un poco, por un lado, probablemente por los motivos electorales, algunos grupos están pensando en que hay que apretar más, que si hay que abrir el proceso constituyente o no, o sea, se están yendo a unos espacios de trabajo que al resto de la ciudadanía no les adopta como propios, no les interesan, y yo creo que eso sumado a la represión del gobierno, que es eficaz, o sea, gente como vosotros, como nosotras,
que nos pegan y seguimos, que tenemos un juicio y seguimos, que te llega una multa y sigues trabajando en esto, pero no tienes miedo y vas a seguir, no somos tantas, eso también tenemos que verlo. La mayoría de los mortales, lamentablemente, ceden ante estas tretas absurdas y totalitaristas del Estado por reprimirnos. Creo que la idea sería refundar una nueva fórmula de manifestación. O sea, las manifestaciones masivas, a mi juicio, ya han ido, o sea, ya hubo todas las que tuvimos que hacer y ya vimos que esa herramienta la tuvimos. Ahora no es una cuestión de demostración de poder, como suele ser cuando sacas mucha gente a la calle, ahora es muestra de organización, de creatividad y de soluciones, ¿no? Creo que hay muchos grupos también ya trabajando temas de elecciones. Recordar que en mayo del 2014 son las elecciones europeas, y que ya podemos espabilar, que no está dando nada de información, pero que son realmente las elecciones que nos gobiernan. Entonces, bueno, pues empezar a activar los nodos, empezar a trabajar en esa visibilización, porque si no vamos a tener otro problema, ¿no? Hacía referencia, Susana, a las elecciones europeas que están se convocarán el año que viene, en mayo, si no recuerdo mal. Y claro, si no se hace visible una contestación en forma de votos alternativas, contrarias a las políticas de ajuste, a las políticas que priman la devolución a Alemania y a otros países de la deuda soberana, fundamentalmente de los países del sur de Europa, si eso no se visibiliza, pues mal vamos a ir. Tendríamos que ir ya espabilando, ¿no? Y como decías tú, ir organizando. Yo creo que sí, que es un momento otra vez político importante, de oportunidad política. Creo que tendremos que trabajarlo pues bien y de manera coordinada con internacional, porque ahí jugamos mucho. Creo que, y es una visión muy, muy personal, que tenemos que cambiar un sistema. O sea, no nos sirve ningún partido en el espectro que tenemos ahora. Todos, por la derecha o por la izquierda, tienen sus imputaciones judiciales, tienen sus corruptos señalados. Todos tienen algo, ¿sabes? Pues son parte de un sistema que está perpetuado en la corrupción y en el saqueo al pueblo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es desorganizarle, a mi juicio, otra vez, a través de la sobreparticipación. Si no participamos en las votaciones, les viene mejor que si participamos, votemos a quien votemos, porque el PP y el PSOE ya no les queremos, así que no van a salir. Y la participación es la que les va a descuadrar, porque va a hacer que partidos más minoritarios, otras fuerzas políticas que a lo mejor puedan surgir recientemente o en el futuro, cojan más votos y entonces haya un mare magnum de batiburrillos ahí, que sea imposible gobernar o que se tengan que forzar alianzas muy locas que ya visibilicen todo el pastel más claro que lo que tenemos hasta ahora y que podamos ganar, porque yo creo que aquí el fin último no es poner a unos o a otros en el poder, el fin es quitarles a todos y ponernos nosotras y ser lo suficientemente maduras y críticas como para cuando lleguemos ahí poder gobernarnos de verdad, no volver a imponer tonterías y a volver a hacer los mismos errores que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos sufriendo. No sé, está complejo igual. Oye, pues muchas gracias, Susana, por habernos acompañado estos minutos. Y yo, bueno, como siempre me ha admirado Walter, voy a acabar. No sé si taparme un ojo para decir aquello de señor director, ya puede disponer de las cámaras.